Advertencia, este vídeo está dirigido a un público adolescente y adulto, siguiendo las normas de la ley Copa queda prohibido que los menores de 13 años vean este vídeo. Gracias. Muy buenas y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os traigo la figura del prisionero de Fortnite de la marca McFarlane. Tengo que decir que no he jugado a Fortnite y seguramente no lo haga, ya que aparte de que no me llama la atención no soy de videojuegos, pero el motivo por el que me lo he comprado ha sido por su diseño, que me parece brutal. Por detrás tenemos otras figuras de esta serie que de estos ninguno me llama la atención, y algunos datos sobre estas figuras que tienen 22 puntos de articulación y 17 centímetros de altura aproximadamente. Desde los pies hasta la cabeza mide un poco más de 17 centímetros y medio, y con su casco llega casi a los 19. Aquí os dejo la comparación que tiene con las Dragon Stars de Vegeta, Célula, Cooler y Gohan. Aquí con las anime Heroes de Naruto, Deku y All Might. Otra comparación con el Pizza Spidey, Iron Man y lo versión cómic y película de Marvel Legends. Y finalmente con un Funko Pop de Luffy. Los accesorios que trae son un hacha, una base, su casco, un revólver que en mi opinión no pinta nada con su aspecto y un candado que se le puede poner en la espalda y que no tengo ni idea de para qué sirve. En cuanto a los detalles, está muy bien ya que fijaros en que la parte baja de la falda tiene una textura, en cambio la de arriba no. Me encanta el color oxidado del metal de sus cadenas, de su cinturón y de sus piernas, aparte que está muy bien detallado con los agujeros para introducir la llave y esta especie de tornillos y placas de metal que lleva. Por otra parte, el diseño de la cara me encanta, también me recuerda a Thanos, ya que ambos tienen unas líneas de la piel en la barbilla, pero sobre todo se parece a este de Marvel Select. El casco también está muy bien detallado y se le puede poner fácilmente, aunque a mí me gusta más sin él. Su hacha tiene muchos detalles, me encanta, y también me gustaría tener cualquiera de estas dos Marvel Legends de Thor para saber si le podría servir. Y en cuanto a lo que he dicho antes sobre este revólver es que no pega con el aspecto del prisionero, me gusta pero no pega con él, ya que este personaje tiene un estilo más de fantasía medieval, y con un revólver de cowboy como que no pega. Y finalmente el candado este que se le puede poner en la espalda no tengo ni idea de para qué sirve en el juego, así que si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en los comentarios. En cuanto a las articulaciones la cabeza se puede rotar completamente. Se puede mover de lado a lado, aunque muy poco hacia arriba y abajo. Los brazos se pueden rotar completamente. Tiene una articulación de mariposa que le deja moverlos un poco hacia los lados y hacia arriba y abajo. Se pueden subir hasta aquí arriba. Los bíceps no se pueden rotar por completo, ya que chocan con estos diamantes o cristales que le salen del hombro. Tiene doble punto de articulación en el codo y la muñeca apenas se puede rotar y mover, ya que choca con estos sobresalientes de sus brazaletes. La cintura se puede rotar completamente. Se puede inclinar muy bien hacia los lados y hacia adelante y atrás apenas se puede abrir de piernas ya que la falda se lo impide, y solo se pueden subir hasta aquí. Tiene doble punto de articulación en la rodilla, aunque no sirve para nada. Finalmente, los pies se pueden subir y bajar, al igual que su punta, y también se pueden rotar. Finalmente, si tuviera que decir algo malo de esta figura, únicamente sería que la articulación de las muñecas son prácticamente inmóviles. Y hasta aquí la revisión del prisionero de Fortnite de McFarlane. Pese a sus fallos, la considero una muy buena figura, sobre todo por el diseño del personaje. También está muy bien esculpido y económicamente vale un poco menos que las Marvel Legends o Dragon Stars y Anime Heroes de Bandai, por lo que es bastante asequible. Si os ha gustado, dadle un like, comentad qué os ha parecido, y si sois nuevos, suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Antes de despedirme, os invito a que me sigáis en mis redes sociales y nos vemos el próximo vídeo. Adiós.